cuerdas tomadoras, como fanfarrones canoras que le cantan al amor. Ay, la, 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 la. En algunos casos,
con requerimientos materiales, pero todos sin excepción. Son necesidades humanas. Nuestra gente necesita ser escuchada, sentir empatía y respaldo. El estar en este lugar me ha hecho continuamente sentir un nudo en la garganta, pero también es una satisfacción poder dar solución a esos problemas fuertes que hombres y mujeres y niños presentan todos los días del año. Estoy muy agradecida con aquellas personas que desinteresadamente nos han otorgado donativos, pensando solo en apoyar a quienes más sufren carencias en Jocotepec. Orientación, visita domiciliaria, acompañamiento a denuncias, resguardo a menores. En psicología, nuestro objetivo de esta área es brindar un cambio de pensamientos, sentimientos y conductas que generan un desequilibrio personal mediante terapias psicológicas. Hasta hoy se han atendido 594 personas de un rango de edades de 5 a 65 años con problemáticas emocionales, familiares o personales. Jurídico. Para el sistema DIF municipal de Jocotepec siempre han sido importantes las buenas relaciones e integración familiar, por lo que uno de los servicios que brinda atención jurídica necesaria para la solución de problemáticas con las que se presentan diferentes usuarios. Se atendieron 2 divorcios administrativos, 12 visitas domiciliarias por violencia intrafamiliar y omisión de cuidados, 14 pruebas testimoniales para registro extemporáneo, 87 reuniones con parejas para algún tipo de convenio, 175 personas recibieron el concurso prematrimonial civil, 319 personas recibieron orientación jurídica de diversas problemáticas legales. Antes, a mi esposo Manuel y a mis hijos y a mi hija por su comprensión y por la fortaleza que me dan para desarrollar esta maravillosa labor. También quiero agradecer a instituciones públicas y privadas por su apoyo al gobierno municipal y a sus direcciones, al equipo de DIF, que son el alma de este trabajo. Estaremos para servir y sobre todo para dejar nuestro mayor esfuerzo en que ustedes y las familias de Jocotepec tengan una calidad de vida digna y mejor. Gracias. Muchas gracias. Este ha sido el informe de la señora Leticia Chacón Olmedo de Aro, quien hace un recuento de las acciones y programas desarrollados en el DIF municipal en este año 2015-2016.